¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de Raw del 14 de octubre del 2024. Dale. Antes de comenzar, deciros que si habéis llegado al programa sin ver spoilers, sois unos cracks, ya que el show se grabó la semana pasada porque actualmente están de gira por Europa. Ahora sí que sí, la persona encargada de abrir el show sería Rhea Ripley. Dice que no parará hasta recuperar su campeonato mundial femenino e invita a Raquel Rodríguez y Liv Morgan a que aparezcan, pero en su lugar lo hizo Tiffany Stratton. Esta viene a mandarle un mensaje de parte de Nia Jax y le pide que no se meta en asuntos ajenos o tendrán un problema, pero a Rhea le da absolutamente igual, solo piensa en las del Judgment Day. Precisamente estas dos aparecían para atacarlas a traición por la espalda, cerrando el segmento tanto con Mami como con Tiffy noqueadas en la lona. En backstage, una muy enfadada Mami se acerca a Adam Pearce para pedirle un combate contra ambas. El pelado dice que hay una condición y es que no puede hacerlo sola, tiene que encontrar a alguien. De repente, la dueña del maletín, Money in the Bank, se uniría a la conversación y sin quererlo ni beberlo se había convertido en la compañera de equipo de Rhea Ripley. Tenemos Main Event. El primer combate de la noche sería por los campeonatos en parejas femeninos. Tras defender con éxito ante Metaphor en SmackDown, las mujeres más fuertes que el vinagre y más cuadradas que un Sugu se enfrentaban a Damage Control. En realidad, este combate ocurrió antes de la defensa del viernes, pero bueno, chicos, nos meteremos en el papel. Las de Metaphor, por cierto, estaban en primera fila de ringside observando la lucha, lucha que siguió exactamente el mismo patrón de siempre. Bianca Belair lleva el peso del combate y Jade Cargill aparece para hacer sus cuatro movimientos característicos. La verdad que fantaseaba con ver un cinturón en las manos de Io Sky después de medio añito, pero no sería el caso, porque las de Metaphor les costaron la lucha, sorprendentemente. Así que Jade Cargill y Bianca Belair retienen de nuevo. La cabeza de rodilla de Pearce no se iba a aburrir en el día de ayer, porque ahora se encontraba con JD McDonagh y Finn Balor. Le dice a Finn que su rivalidad con Damian Priest ha terminado y que muy pronto defenderán los campeonatos en parejas. Ha organizado un torneito para conocer a los retadores y arrancará esta noche. De repente aparecen Raquel Rodríguez, Liv Morgan y Dominic Guerrero. Y me da a mí que Triple Culebrones va a crear otra historia de amor entre Carlito y la Texana. Vemos una promo en vídeo de Bron Breakker donde dice que le ofreció respeto a Jey Uso después de perder contra él, pero viendo que el respeto no era mutuo, decidió cambiar de opinión. Dice que hay una gran diferencia entre ellos, y es que a pesar de que los dos son superestrellas de segunda generación, uno, que es Bron Breakker, se está haciendo un nombre por su propio mérito, y el otro, que es Jey Uso, lleva 14 años viviendo del legado de su familia. Asegura que recuperará el campeonato intercontinental que nunca debió perder, y eso será la semana que viene. Bron Breakker cerraba la promo diciendo que no hay nadie de su familia que pueda salvarle, pero yo no estoy de acuerdo. Nos muestran una charla entre Bronson Reed y la alergia capilar de Adam Pearce, charla que tuvo lugar el pasado sábado. El australiano dice que tal vez se ha pasado un poquito con algunas cosas, pero que todo lo ha hecho para llegar a los eventos estelares de Raw y hacerse un nombre. Ahora necesita enfrentarse a Seth Rollins para demostrarle que es uno de los mejores talentos de toda la empresa. El calvazo le da su palabra de que hablará con el visionario. El torneo para decidir a los próximos retadores a los títulos mundiales de parejas comenzaba en este momento. La Alpha Academy aparecían primero y sus rivales serían nada más y nada menos que los War Riders, que regresan con su nombre de NXT. Bien ahí, triple nalgas. Ivar y Eric se lesionaron en un momento que estaban bastante bien, la verdad. Sobre todo para Ivar, que el tío estaba dando banger tras banger todas las semanas, tanto en NXT como en Raw. Veremos a ver qué tal les va en esta nueva y renovada etapa. Combate cortito y donde ganaron sin ningún tipo de dificultad
a una Alpha Academy que va cuesta abajo y sin frenos. Y en lo personal, me duele, chicos, me duele mucho. Por si no había trabajado lo suficiente, Adam Pearce se reunía ahora con Seth Rollins. Está preocupado por él y por todas las lesiones que ha ido sufriendo a lo largo del año. Pero Rollins dice que es algo que forma parte del negocio. El visionario sabe que Bronson Reed está haciendo lo que todos hicieron algún día: intentar ganarse un nombre entre los más grandes. Seth Rollins dice que ha acabado con bestias y con reyes, y le dará la mejor versión de su carrera en ese combate contra Bronson Reed. La pesadilla americana Cody Rhodes aparecía como siempre bien elegante, bien facherito. Dice que fue en esta ciudad donde empezó el We Want Cody, el movimiento que le cambió la vida. Estaba emocionado de volver a San Luis. Alguien se encargaría de romper esa emoción. Se trataba de Gunther. El King General reconoce que WWE ha depositado todo en los hombros de Cody Rhodes y lo respeta. También dice que espera que muy pronto resuelva sus asuntos con Kevin Owens y compañía para estar centrado en Crown Jewel, ya que quiere enfrentar a la mejor versión de Cody Rhodes. Un Cody que también mostraba respeto por su rival, pero por mucho que se considere el mejor de todos, dice que nunca se ha enfrentado mano a mano a alguien como la pesadilla americana. Gunther lo llamó campeón secundario y Cody le recuerda que venció al campeón más dominante de todos los tiempos y a una bestia intimidante. Ya eran dos referencias a Brock Lesnar en este programa. Tuvimos estrechón de manos, saludo cordial y fin del segmento. Se viene un combatazo el 2 de noviembre, señores. Tras destrozar al New Day la semana pasada, Bron Breakker se enfrentaba a Kofi Kingston en un combate individual. Combate que para mí duró demasiado. Quiero decir, no entiendo en absoluto el buqueo que quieren hacer con Bron Breakker. Una semana es una bestia aniquiladora imparable y otras no. Yo creo que deberían construirlo como un animal de presa. Y eso implica que alguien como Kofi Kingston le dure más o menos 3 segundos de combate. El caso es que acabó ganando de todos modos con su spear, pero debió haber sido algo un poco más sencillo, ¿no? Después del combate, Xavier Woods salió a ayudar a su panita y tras él lo haría también Jey Uso, quien acabó partiendo en dos a Bron Breakker con la lanza. Damian Priest se encuentra con Rhea Ripley en el backstage y el puertorriqueño dice que debe volver a centrarse en su objetivo principal de recuperar el campeonato mundial de peso pesado, es decir, de volver a ser el campeón. Su historia con el Judgment Day está acabada, pero dice que si Rhea Ripley necesita ayuda en cualquier momento, siempre puede contar con él. Jey Uso entraría en su camerino y se encontró a su hermano Jimmy. Este viene para hablar con el campeón intercontinental, pero el hombre del JIT no dijo ni una palabra y se marchó de ahí. El siguiente combate sería ese R-Truth contra The Miz. Combate que se buqueó de maravilla, tal y como debía ser, panas. Victoria de R-Truth con el todopoderoso paquetito en tiempo récord y luego ataque a traición del Miz para demostrar que a villano no le gana nadie. No sé cómo acabará esto, esperemos que bien, pero con el Final Testament de por medio, miedo me da. Por cierto, se confirmaron un par de luchitas del torneo por parejas para la semana que viene. El New Day se enfrentará a AOP y los de la Latino World Order lo harán a American May. Jimmy Uso seguía en busca de su hermano y lo vuelve a encontrar. Solamente quiere que le dé la oportunidad de escucharlo, pero Jay se niega. Pero no os preocupéis, chicos, lo escuchará. Vaya que si lo escuchará. Eso lo sabemos todos. La Bloodline original está en camino, panitas. Antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que si queréis comprar la mejor mercancía oficial de WWE, os recomiendo que lo hagáis en Fanatics. Tenéis un montón de nuevos productos prácticamente todos los días. Siempre hay ofertas súper, súper interesantes. Y además, si entráis desde el enlace que os dejo en la descripción y utilizáis el código ROLSOGAMES, la compra os saldrá con un 15% de descuento. Este main event lo protagonizaba esa lucha por parejas entre Rhea, Tiffany, Liv y Raquel. Esto significaba el primer combate oficial de la texana después de muchísimo tiempo apartada del ring. Todos estamos de acuerdo con que el Turface de Tiffy es cuestión de tiempo. Y esta historia
historia forma parte de ese camino. Combate que, bueno, no creo que estuviese mal. Sin más, chicos, es de agradecer que de vez en cuando las mujeres estelaricen el show, porque no suele ser algo que ocurra habitualmente en Monday Night Raw. Me parecía bastante complicado de decidir el resultado del combate, porque a ninguna de las cuatro le convenía perder, así que mi compañera Nia Jax apareció de la nada para atacar a Rhea y anular la lucha. Todas se pegaron con todas, ahí nadie se quiere. Nia Jax le dijo a Tiffany Stratton que canjease contra Liv Morgan ahora que la tenía noqueada tras ese Samoan Drop, pero Tiffy tardaría tanto que Godwinny Guerrero salvó a su chica para poner punto y final a este programa. Vamos a repasar lo bueno y lo no tan bueno que nos ha dejado este show de Raw. Hay que tener en cuenta que es un show pregrabado y que no suelen ser shows demasiado épicos, la verdad. Me quedo con el tiempo para las mujeres, que es algo que siempre le meto mucha caña en el show de los lunes por la noche. Al menos han tenido el segmento inicial, luego el primer combate y el último del programa, se agradece. El regreso de los War Raiders me motiva, vamos a ver qué tal les va. La promo entre Cody y Gunther me ha gustado bastante. Y la reunión de los Uso, tengo hype con esto, chicos. Lo malo, pues creo que en general las luchas han sido todas mediocres. Ninguna pésima, ninguna horrible, pero tampoco ninguna a destacar. Y luego el buqueo de Bron Breakker, no lo entiendo, creo que no lo están haciendo del todo bien. Este tío es futuro main eventer, tiene que arrasar con todos, tiene que ser una mala bestia imparable. Un programa de Raw que baja bastante el nivel respecto a las últimas semanas, que simplemente ha estado bien, pero creo que ha tenido poquita cosa a destacar. Así que le voy a poner una nota de 6 sobre 10. Ahora me gustaría saber vuestra opinión y puntuación en los comentarios del vídeo, y agradezco muchísimo que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis completamente gratis y dejéis un fuerte like. Que miles y miles de personas ven mis resúmenes todas las semanas, pero no se suscriben. Antes de marcharme, chicos, le voy a mandar un fuerte saludo a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Mario Alonso, a Spoony Martínez, a Dani Bernal, a Miguel Rocha y a uno más del montón. Si queréis aparecer en el vídeo de mañana es súper fácil. Solo tenéis que ir a la descripción de este, buscar el enlace para unirse a la membresía e inscribirse en cualquiera de los 4 niveles disponibles. Por aquí en pantalla, chicos, os dejo uno de mis últimos vídeos para que vayáis a verlo. Y muy importante, para que no os perdáis los siguientes que traiga el canal, solo tenéis que suscribiros desde el botoncito que veis en pantalla. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.